Buenas, soy Ale, estamos aquí en Minecraft y como podéis ver, a que sí, oveja, ¿eh? Eres una ovejita muy bonita, ¿eh? Eres de colores, sí. Vale, en serio, fuera bromas. Estoy en la última snapshot, la 13W38A. Y como podéis ver, sí, no penséis eso, no me he tomado nada. Y bien, esto es el nuevo Super Secret Settings que pulsamos y cambia todo de una forma rarísimo, o sea, mirad eso. O sea, de cerca se ven normales, pero os alejáis un montón y eso qué es un ñugo. No sé, es como hay un montón de visiones nuevas en Minecraft. Puede que sea el Super Secret Settings como una cosa para eso. Mira, ahí podéis ver lo de las nuevas arriba a la derecha, la 38A. Y lo pulsamos y cambia Minecraft. Ahora lo vemos todo borroso. Y no es de estos de que te acercas y lo ves mejor, sino que está todo borroso. A ver, ¿esto qué es ahora? Ahora yo lo veo normal. Vale, esto es como... yo lo veo un poco borroso. A ver ahora... vale, mirad este. Este mola bastante. Es como, no sé, que está hecho como menos... con píxeles así más raros y están supuestos uno encima de otro. Y mola un montón, tengo que decir esto. Esto para hacer cinemáticas o algo así. Puede que Super Secret Setting sea eso, que sea para hacer cinemáticas. Como podemos ver, las flores parecen reflejos en el agua. A ver qué más aparece. Nada, esto sigue casi igual, creo. También hay negativo ahí, mira, mirad esto. Mirad esto, o sea, en serio, mirad esto. Mola un montón, o sea. Mola un montón, o sea, mirad los bloques. Tiene más píxeles de lo normal, o puede que tengan 16. Pero mola un montón esto. Vamos a darlo otra vez, a ver qué pasa ahora. Ahora lo veo como que el fondo es más plano, o sea. Ahora los árboles están como transparentes, pero me alejo. Y poco a poco pues se van haciendo como más sólidos. Bastante extraño. A ver, man. Mira, esto es como si estuviera en 3D o... no sé, es muy extraño. Es como si estuviera en 3D, pero no es 3D del todo. Vale, este sí que es gracioso, ese se te pone completamente boca abajo la vista. Y es muy difícil de manejar porque si en vez de, si mueves el ratón hacia arriba, en vez de mirar hacia arriba, pues va todo a la inversa. Y es bastante difícil de controlar esto. Ay, que quiero mirar hacia abajo y es bastante chulo porque es como, no sé, que el mundo está debajo de nosotros. Otra vez le vamos a dar, a ver qué sale ahora. Bueno, ahora se ha puesto como en negativo. Y como podéis ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner todos los ores para que veáis a lo que me refiero cuando estoy en negativo. Vamos a poner esto y a ver qué chulos quedan. Uy, ahora. Por ejemplo, este es el ore de oro. Este es el iron ore. Esto es el carbón. Esto es el lapislázuli. El diamante y la redstone. ¿No habéis visto cómo quedan? Están como en negativo. Queda bastante chulo. Por ejemplo, el bloque lapislázuli es, pues, de oro. Está bastante chulo, me gusta bastante. No sé lo que tendrá entre manos Moyan. Esto es como si estuviéramos viendo una tela antigua. A ver, voy a quitar esto para que lo veáis. Es como si estuviéramos viendo una tele antigua. No sé lo que tendrá planeado Moyan, pero tiene una pinta muy buena. Por ejemplo, este es decir, contra más lejos, pues se marca más lo que es el contorno de las figuras. Y contra más cerca, pues se marca más. Está bastante chulo, me gusta bastante. Y vamos a... buah, este, este marea un montón. También hemos visto antes que parecía que me había tomado algo, que era el de la psicodelia, como yo lo llamo. Este marea mucho, este filtro. A ver, este, bueno, este es el de la tela antigua. Este es como, no sé, como oscuro, que se ven las marcas. A ver, voy a bajar un poquito la música. Y aparte de todo esto, de todos estos filtros que han puesto nuevos, en video settings tenemos un montón de opciones más, como la distancia de renderizado de chunks, el frame rate de FPS, el map levels, que no sé lo que es, el anisotropic filtering, que es 16, que no sé tampoco lo que es, y esto, que solamente poco a poco pues sabremos lo que es. Pero esto está bastante chulo para la gente que no tiene un ordenador potente para jugar a Minecraft. Tengo que decir que está muy chulo. A ver, mira, este es, no sé si lo habré enseñado antes, que es como, no sé, que tiene menos píxeles la calidad del juego o... bueno, este está en blanco y negro, no tiene mucho más misterio. Mira, mola mucho, está chulo esto para hacer, por ejemplo, cinemáticas. Bueno, este es como el anterior, pero en verde. Este es el que está todo borroso, pero súper borroso, o sea. ¿Y este qué es? A ver. Vale, sí, este es el de la psicodelia. Me encanta la lava, parece ahí, disco. Bueno, como podéis ver, está bastante chulo. Me gusta bastante estos nuevos filtros. Este es el de los news. No sé si eran en orden o son aleatorios, pero me gusta mucho lo que ha hecho Moyan con esto. Me gusta muchísimo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya son dos vídeos en el canal, podéis pasaros por el anterior, que es el de la farola. Y espero que os haya gustado este vídeo de esta snapshot. Si tenéis Minecraft, pues podéis darle a descargar la snapshot y probarlo vosotros mismos. Está muy chulo esta snapshot, no tiene más ni mucho más que por lo que puedo encontrar. No hay ningún ítem nuevo, lo único son las video settings estas raras y el...
y los audio settings. Pero igualmente me gusta bastante lo que está haciendo. Yo creo que, según mi opinión, el Super Secret Setting será algo para cinemáticas o para hacer algo. Ahora podemos ver como, no sé. Es bastante extraño esto. Me gusta bastante. Mirar, mirar la aldea. Se ve como así como reflejos de película. No sé. Está bastante chulo esta nueva acción. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra. Adiós.